a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdo. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Me recuerdas a mí. Esa luz tienes que quitarla, ahí de atrás. Bueno, pues entonces vamos a ver una divertida obra de teatro cómica y que se titula Se vende una mula. Es un sainete anónimo y que buscaba ridiculizar algunos de los vicios y de las convenciones de la sociedad. Está adaptada por Luis Mesa. Bueno, ya está.
Entonces, los personajes, por orden de aparición, son los siguientes. Juan, que es el sirviente, interpretado por Luis Mesa. Don Pedro, que es el patrón y es el padre de María, y está interpretado por Ramón Molina. Antonio, el novio de María, y está interpretado por Julio Molina. El novio de Carmen. Bueno, y por fin, Abundio. Ya te lo explicará ahora. Abundio. Que es el campesino que está interesado en comprar la mula. Y está interpretado por Vicente. Os dejo con ellos. Bueno, empezamos en la sala de la casa de Don Pedro. ¿No era María? Y está pues, la novia y es una de la María. María. Yo hago de María, que no dice nada. No es mujer. Ya está. Entonces, sin más, comentamos. Están los papeles de mi señor. Toda la mañana buscando. Ay, menos mal que en este trabajo hay un poco de descanso. Procura que esto no se vuelva a repetir. ¿Entendiste? Sí, señor, entendí. Nunca más se volverá a repetir. Ahora llama a mi hija y dile que quiero hablar con ella. ¡María! El papá suyo de usted quiere hablar con usted de lo suyo. ¿Me oye? Para eso, mejor le grito yo. Anda, ve a buscarla. Bueno. Que no la encuentro. Hay una nota que dice que ha salido y que si quiere algo de ella que la llame, porque aquí se ve falla. Maite, dame el móvil. Tenía que ir a la mesa. Pero no estaba el móvil aquí. Don Pedro, haga usted favor de llamarla por el móvil. Vale, a la pelota. La barriguilla. Nena, ¿dónde andas? Bueno, mira. ¿Te acuerdas de la mula de...? Espera, que no es una indirecta. Lo que quiero decir es que la mula que te regaló tu padrino, he decidido venderla. ¿Me oyes? Porque está muy vieja y ya no sirve para nada. Además, ya puse un anuncio en el periódico y no habrá de faltar algún tonto que quiera comprarla. No lo dirá por mí, señor. No, aunque no lo crea, hay todavía muchos más tontos. ¿Entendiste, hija? María, parece que no hay cobertura. Bueno, Juan, quédate aquí y entérate de todo lo que pase en la casa. Voy a salir ahora, que tengo que comprar una medicina para la dichosa mula, que se ha puesto un poco mala y no quiero que se me muera antes de venderla. Ah, si viene algún comprador, le dices que no tarde, que si quiere esperarme o que vuelva más tarde. ¿Te has enterado bien? Sí, lo he entendido entero con lo de la mula, lo que no es la mula, mi señor. Pierda usted cuidado que yo me voy a estar pendiente de la mula. ¿Para qué? Vengo dispuesto a pedirle la mano a señor Cancande, la mano y al resto del cuerpo. ¿Pero quién es? ¿Antonio o María? Cancande. Ah, vale, perdón, a la ciudad. La maciza, pues entonces ya está. La mano y qué más, todo el cuerpo. La mano y todo el cuerpo. Antonio, la cosa la veo difícil. Pienso que cuando se lo diga a su padre, que no sabe nada, le va a dar una gran sorpresa. ¿Quiere usted volver más tarde, hombre? Pedro, usted no le diga nada a don Pedro,
yo el presidente de esa empresa, lo voy a prevenir de hacerle un convenio, que es más fácil que me lleve la niña. ¿De acuerdo? De acuerdo, pero solo la niña, el cuerpo o todo. Es que era el cuerpo lo que me tenía que decir. Ahora me va a... Pero eso dilo para toda la gente. Sí, sí, muy bien. Estos novios de hoy no esperan plazo. Pero sígame, por favor, que le voy a acompañar a la puerta y no se preocupe que no le digo nada ni a don Pedro ni a quien venga por la mula. ¡Adiós! ¡De mula! ¡Adiós! No, no, solo a don Pedro, de mula no he dicho nada. Nada, nada, sígame, sígame. Mira, lo tengo la voz, gracias. Mira tu Vicentico, lo que parece. ¿Qué hace usted aquí? ¿Ha cogido usted algo? No cogí nada. ¿Por qué he llegado a tiempo? Soy gente honrada. ¿Acaso tengo yo cara de cura arrepentido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vi la puerta abierta y me entré. ¿Pero no ha mangado usted nada? Quiero saber... No, espera, si no te he dado el pie. ¿Que se ha mangado usted algo? ¿Ha cogido usted algo? No. No. ¿Qué es lo que quiere? Quiero saber en cuánto venden la mula. Sin ofenderle. Hombre, por favor. Si se mira usted en el espejo, a lo mejor se ofende más. En cuanto a la mula, mi patrón no está ahora. ¿Para qué tengo que ver? Si gusta volver más tarde. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Perdone, ¿cuál es su nombre? ¿El mío? Yo me llamo Juan María de la Concesión Trinidad González. ¿Nada más? Nada más y nada menos. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo... Pon mi nombre en un rato, feo. No importa, hombre, dígamelo a esta gente que le está escuchando. Y no me haga perder más tiempo, que hasta el tiempo no entra. No, me da mucha vergüenza de decir mi nombre. Pero bueno, ¿cómo se llama usted por fin? Pues yo me llamo Abundio Pascual. ¡Abundio! ¡Vamos más tonto que Abundio! ¿Verdad? No, ¿a que verdad es muy feo? No, hombre. Y si le puedo decir, este nombre de Abundio viene de unos antepasados. No me diga usted, explíqueme. Tío, sí. Que era el tío este antepasado era muy desgraciado. Vaya por Dios. Y tanto fue así que vendió la burra para comprar el aparejo. ¡Hola! Oh, vale. Y más todavía, más desgraciado. No me deja entrar. Espera, que ahora va. Ahora va. Más desgraciado porque se cayó para atrás. Y se partió el guanelo. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Bueno, no, que va. No. Que va. Nada. Bueno, adiós. En un rato vuelvo. Vuelvo cuando usted quiera. Don Abundio. Don Abundio. Vuelva cuando usted quiera. Espera, que tengo que beber otra vez. Pero otra vez, Juan. Vamos a ver. Vaya. No he encontrado purga para mulas, pero sí para caballos. Y además, muy buena. Le hace un efecto rapidísimo. Juan, ¿ha venido alguien preguntando por mí? Sí, patrón. Vinieron a preguntar por la mula de usted. Pero le dije que usted no estaba ni la mula tampoco. O sea, que volvería más tarde. Muy bien. Esperaré para ver si logro vender por fin esa dichosa mula. Don Modesto. Se oye tocada la puerta. Pues no tiene que esperar mucho, patrón, porque voy de seguro... A la que están tocando en la puerta, viene seguro a abrir la puerta. No, deja. Vete tú y no me pierdas más tiempo y vete a tu trabajo. Ya está, ¿no? Buenas noches. Adelante, amigo. ¿Está usted en su casa? Sí,
Gracias. Pase, hombre. Estamos en confianza. Y vengo a un asunto más fuerte. En efecto. Estamos en confianza. En efecto, así es. Hace un momento me dijeron que usted vino temprano, cuando yo estaba comprando unas medicinas para ella. Ay, claro. No, no se alarme, amigo. Es que está un poquillo delicada, pero no es nada grave. Estos días se pone algo peligrosa con este tiempo. Cuando yo estaba comprando unas medicinas para ella. No, no se alarme, amigo. Es que está un poquillo delicada, pero no es nada grave. Estos días se pone algo peligrosa con este tiempo. Peligrosa. Sí, hombre. Que desconoce a uno y le da por tirar pataditas. Venga, patada. Es muy natural en ella. Además, es bueno que usted lo sepa. Porque si la va a quedar con ella, no es así. Hombre, ¿qué estás pensando? Pues bien, tiene que llevarla a pasear al campo. Darle de comer alfalfa fresca y avena. Pero ¿por qué voy a estar loco? Es lo que bien siempre ha comido. Y si usted quiere conservarla en buenas condiciones, tendrá que seguir mis instrucciones. Don Pedro, yo no entro por ahí, ¿eh? Ella no puede más de usted. Yo por ella. Pues sí, mi amigo. Además, le recomiendo que por lo pronto no la cargue mucho. Está un poco débil. Me la pidió prestada el sargento del cuartel. Se puso a prestarla a todo el regimiento. A ver, tú, y me la trajo cansadísima y con fiebre. Imagínese usted. Además, le salió algo en la cola y el sargento no pudo curarla. Don Pedro, vamos a hablar claro. Yo, el compromiso por mi parte es ya no va para el pueblo. No se preocupe, ya vendrá otro. Digo. De la sur, de para arriba. No sé lo que pasó con este tipo, pero bueno, ya vendrán otros. Don Pedro, le he oído hablar con alguien. Sí, Juan, era uno que quería comprar la mula, pero de repente se puso muy raro y se ha ido. Lo siento mucho, oiga usted. Le voy a aclarar una cosa. Soy todo oído. Mire, parece ser que desde hace tiempo su hija tiene relaciones amorosas con un muchacho. Pero no se preocupe, todo es por carta, porque él trabaja fuera de España. ¡Ay, pillina! ¿Y por qué no me ha dicho ella nada? Su hija estaba esperando que su pretendiente encontrara trabajo fijo y hasta que no lo tuviera no quería decírselo. Así ella espera que le ponga menos trabas. También porque le daba vergüenza confesarle que su novio no tenía trabajo. Y como le conoce a usted que siempre está diciendo que sin trabajo uno no es nadie, pues le ha dicho que hasta que no trabaje no habla con el padre. Ese es el tema, que vienen unos meses esperando el momento y ese momento es ahora, porque su situación se ha compuesto. Hoy tiene trabajo fijo. Bueno, me parece muy bien. Pero, ¿por qué sabes tú tanto de este tema? Porque el novio de su hija, don Antonio, que es el novio de su hija, el que esperaba el trabajo fijo, aunque fuera en el extranjero, ha estado aquí preguntando por usted. Pero como no estaba, me lo ha contado todo a mí, sabiendo que yo soy un poco confidente de su hija. Bien, pues este señor, el novio, se llama don Antonio y volverá en un rato. Me alegro por la decisión, por la compostura, por la seriedad, por todo. Quiere decir que es un muchacho que sabe abrirse paso en la vida, igualito que yo. Le digo más, quiere casarse pronto para independizarse y no estar solo en el extranjero. Peor es lo que ha venido a pedirle la mano de su hija,
la mano, el cuerpo y todo. Muy rápido va esto. Primero hablaré con mi hija y si viene adelante le pediré que me lo explique todo. Si mi hija lo quiere, tendremos que arreglar el casamiento y que sean felices. Pero bueno, esto es una cosa familiar. Yo no tengo por qué hablar contigo de esto. No seas cotilla. No vaya a contarlo a nadie. ¿Ha venido mi hija? No. Pero llamó para decirle que se quedó sin batería en el móvil y que tenía que decirle algo muy importante referente a su vida, que se había echado novio y que quería venir hoy a hablar con usted. De una forma seria, como se hablan estas cosas, y hablarle de matrimonio también. Bueno, vale. Qué buena es, ¿eh? ¿Qué derecha voy a poner a la mula? Están llamando a la puerta. Seguro será el que dice ser el novio de su hija. Ay, mi única hija y se me casa. Adelante. El que viene a por ella. Sí, señor, y espero llegarle al precio. Este tío es un poco raro, pero allá ella. Y dígame, ¿qué planes tiene para el futuro? Pues verá usted, pienso hacer muchas cosas con ella. ¿A por ella? Sí, señor, y espero llegarle al precio. Este tío es un poco raro, pero allá ella. Y dígame, ¿qué planes tiene para el futuro? Pues verá usted, pienso hacer muchas cosas con ella. Me la voy a llevar para el cortijo, trabajarla duro para que me saque el dinero y pague su comida. ¿De modo que usted quiere que ella trabaje para que saque lo de su comida? Sí, ya, y también la mía. Y si no quiere trabajar, le voy a dar su merecido. ¿Sí trata usted a todas? Peor. Algunas veces las dejo sin comer varios días. Para que aprendan. Pues con ella no va a poder. ¿Por qué? Porque ella está acostumbrada a levantarse a las 9 de la mañana y que le lleven el desayuno a la cama. Chocolate y tostadas. ¿A la cama? No me diga que también toma chocolate y tiene cama. Claro, chocolate y pan fino. La mula. Yo ni el chocolate lo tomo. Pues conmigo ella comerá rastrojo y aulado. Y dormirá en el corral y tendrá que levantarse a las 5 de la mañana. ¡Pobre hija mía! Espérate, que te había leviandiñado. Espérate que te había leviandiñado más la mula. Si se pone muy tonta, allí por la sierra por donde nosotros vivimos y esto, hay unas matas que tienen una especie de pincho. Y le daré por todo el cuerpo. ¿Tú sabes cómo se llaman esas plantas? ¿No? ¿Esa planta? Pues rascachocho. Y aparte le voy a dar una florecilla. Son muy chiquitillas, pero huelen muy mal. Digo, para que le vaya acostumbrando a lo peor. ¿Sabes cómo decían cuando yo era chavea a esa florecilla, como decía? ¿Tampoco? Pues también le llamaban follón de borrego. Pobre hija mía. ¿Cuánto va a sufrir con este tipo? Pero si ella lo quiere, ¿qué hago yo? Pues por eso quiero cerrar el trato, para llevármela y empezar a domarla. ¿La llevará usted alguna vez al cine? ¿Qué le gusta el cine? Pues con esto hemos acabado ya, porque mira, le gusta el cine. Pues la voy a llevar en esos cines que hay a tiempo por los veranos. Y le voy a llevar a que vea la duquesa de Benavergí. ¿Sabes quién es la artista de esta película? Amparo Rivera. Y como es una mula, voy a llevarla también para que vea mi mula Francis. Y también para que ella termine Francia en la carrera.
Y para que te vaya Agustico, no me queda ya más remedio a la mula que ponerla mirando para Cuenca. Mirando para Cuenca, ¿no sabéis lo que es eso? Pues ya lo aprenderé. Pero esta vez por dónde voy. Mira. Esto es invención de él, no lo tengo ya aquí. Le gusta el chino, sí, señor. También le gusta, y también le toca tú. Y ahora, también digo yo, que le gusta tocar el piano. ¿Y qué? Ya me imagino. ¿Cómo? Yo me imagino a la mula tocando el piano a cuatro patas. Un momento, ¿con qué derecho entra usted así en mi casa? Con el derecho de un hombre ofendido, que su día me poner los cuernos. ¿Ofendido? Si usted fue el que no quiso llevársela. Hombre, con las cosas que usted me contó con esa gente y la tropa. ¿Y por qué no? Si todo tiene su arreglo y debemos aceptarlo. Este hombre sí se la piensa llevar. Este no le haga caso. Está loco. Figúrese usted. Dice que ella toca el piano. Y también baila. Ay, madre, la mi madre, mi hija sabe hacer cosas maravillosas. ¿También dice que a tu hija? Sí, señor. Pura suya. Sí, espérate. Me voy de esta casa de puñeteros locos. ¿Qué sucede, señor? ¿Qué sucede? Nada, Juan, nada. Me parece que ha habido una ligera confusión. Don Antonio, ¿por qué está usted enojado? Porque ha llegado aquí y he dicho al meque tres veces que dice que quería llevar carne. Yo no soy ningún mequetrefe, ni ningún mindundi. Yo soy Abundio Pascual y no he venido a preguntar por tu encarni, sino a comprar la mula. La mula de este farfolla. Antonio, tira de la puerta. Pues yo soy Antonio Bermúdez. Madre mía. Entonces, usted viene a por la mula, no a por mi hija. Así es. ¿No vende usted la mula? Claro. Ya sé lo que pasó. Hubo una pequeña confusión. Usted viene a por la mula, no a por mi hija. Así es. ¿No vende usted la mula? Claro. Ya sé lo que pasó. Hubo una pequeña confusión. Yo creí que usted venía a pedirme la mano de mi hija y que usted venía a por la mula. No tuviera yo tanta suerte de venir a por la mula, a por la mula y llevarme a tu hija también. Antonio. ¿Está confundido usted con el cazurro este? Bueno. Ya, una vez que está aclarado todo, vamos a tomarnos unas copillas y a tranquilizarnos. Juan, reparte los vasos. Porque se casarán pronto, ¿no? Esto es lo que más quiere. ¿Cómo usted, don Antonio? Señor Abundio. ¿Cómo usted, don Pedro? No. Yo no bebo, pues ya sabes que me salen sapos en la barriga. Don Pedro, no me diga señor, dime papá. Sí, Antonio, dile a papá. Vamos a tomarlo con calma poco a poco. Quedamos yo de momento, vamos a darle. Bueno, pues vamos a beber un poquito. ¡Oh, Dios, lo que le va a dar! ¡No vea lo que se les va a liar! Bueno, pues vamos a beber y digamos ¡salud para todos! Gracias. ¡Salud para todos! Gracias, que nos siente bien. A mí me parece bueno y más viendo de Corea. ¿Qué pasa? Ay, por Dios. ¿Qué pasa? Pasa al baño. ¡Ay, pero me cago! ¿Se habrá arrepentido?
pero a este lo caso yo con mi hija. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Don Pedro, no me diga usted. ¡No! Yo no me aguanté. Se cagó. Esperamos que el catering que le han puesto esta noche no haya tenido la misma confusión. Levantemos nuestras copas, llenas de vino espumoso. Viva el beber, viva el amor. Bebamos todos sin temor, pero que no nos decidimos. Levantemos nuestras copas, y vamos a esperar. Llenas de vino espumoso, a beber. You and I go home.